Hola, bienvenidos a todos. Hola. Bueno, pues os traemos una recetita. María, ¿qué vas a hacer hoy, hija? Hoy voy a hacer una empanada de atún. Una empanada de atún. Bueno, pues los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes. Pimiento morrón, 3 latitas de pimiento morrón. Una cebollita picadita chica, muy grande. 3 latitas de atún, almendra, un puñado de almendra cruda, media taza de aceite, media taza de leche, 3 huevos, 2 cucharitas de levadura y tomate entero de lata. Bueno, pues vamos a preparar. Bueno, lo primero que vamos a hacer la masa. Son unos dos tazas de harina de trigo normal, porque le vamos a añadir levadura. ¿Vale? Aquí tenemos la harina. La leche templadita. Bueno, yo aquí tengo mi leche templadita. Yo le voy a añadir 2 cucharitas de levadura arrollada a la leche. ¿Vale? Así. Y ahora eso va subiendo. Y también le voy a añadir sal. ¿Veis cómo va subiendo? Un poquito de sal también. ¿Vale? También el aceite De oliva virgen extra. de oliva virgen extra. ¿Qué cantidad había ahí? Media tacita. Media taza de leche, media taza de aceite. ¿Vale? Y lo hacen en una masa. Ni muy dura, ni muy blanda. Pero que esté bien mezcladita todo. Todo mezclado bien. Bueno, así me ha quedado mi masa. No es ni blanda ni dura. Lo voy a dejar, de mientras que hago el relleno, lo voy a dejar unos 15, media hora, lo voy a dejar que descanse la masa. 15 o media horita va. Bueno, pues aquí tengo una sartén que le voy a añadir aceite de oliva virgen extra. Vamos a hacer el sofrito. Abundante aceite, no tampoco que se pase, pero necesita aceite. Unas 6 o 7 cucharadas de aceite. Está bien. Bueno, esperamos que se caliente. Yo ya he puesto el fuego, esperamos que se caliente el aceite. Bueno, ya mi aceite está caliente, le voy a añadir la cebollita. Esto es un sofrito ahora, ¿no? Sí, la cebolla hay que dejarlo que se ponga transparente, que no se queme, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos un poquito doradita. Yo le voy a añadir ahora los pimientos, ¿vale? Los pimientos morrones. Que ya lo tengo escurrido, ¿eh? Es de bote y lo tengo ya escurrido. Lo dejaremos un minutito y le vamos a añadir el tomate. Bueno, ya al minutito de añadirle los pimientos, le pongo los tomates y lo dejamos unos 4 o 5 minutos porque el tomate tiene caldito y que tiene que evaporarse para quedarse más. Bueno, ahora lo que le voy a añadir casi al final es el atún. Y eso sería el relleno de nuestra empanada. Lo dejaremos 2 o 3 minutitos, lo vamos a mezclar bien
y lo apartamos. Bueno, por lo último le voy a echar un poquito de pimienta molida y sal. ¿Vale? Y lo vamos a apartar. Bueno, aquí tenemos ya la masa que ha descansado unos 20, media hora. Vamos a coger la mitad. Aquí estoy yo, está regalo. Mi señora ya está limpia. Ha limpiado antes. Sí, no, si más no puede limpiar. Llevamos limpiando, ¿vale?, una semana, dos semanas. Madre mía, qué limpieza le hemos dado a la casa. Y hacemos la hoja de la masa. Estamos metidos en casa, todo el día limpiando, haciendo cosas, ejercicio, comida. Salir. Hay que distraerse. La masa tiene que quedar finita, ¿vale? Finita, finita. Bueno, yo ya lo tengo hecha, finita la masa, ¿vale? Aquí tengo un papel que lo voy a cortar más o menos la medida del papel. Luego lo voy a recortar otra vez en la bandeja. Vale, eso sobra. Y nada, lo voy a coger con el papel, lo voy a enrollar así. Y aquí tengo mi bandeja. No es chico, no es grande y también me va a sobrar masa, que eso se puede congelar y ya está. Bueno, vamos con la otra. Bueno, y se me ha olvidado decir, el horno del ya le he puesto hace 5 minutos a calentar. Esa es la segunda mitad con mucha harina, ¿vale? No se pega porque tiene mucho aceite y la masa es elástica, está muy bien, se trabaja muy bien con la masa. Ya tengo la segunda masa cortada y ahora lo que voy a hacer es poner el relleno en la bandeja del horno. Bueno, ya lo tengo preparado y la otra masa la tengo aquí. Mi relleno está caliente y ahora le voy a batir los huevos para que se me cuaje un poquito, nada más. Vamos a batir los huevos. Ya para que la cascarita, ahí está aquí el pinche. Un poquito de sal. No le vamos a añadir todo porque yo le voy a dejar para echarle por encima también huevo, ¿vale? Como dos o tres cucharas de huevo batido para ponerle por encima con la almendra. Eso como está caliente se van a cuajar, pero no del todo los huevos, ¿vale? Y ahora vamos a poner relleno tal cual, así. Bueno, yo lo voy a añadir ya aquí. Ya va a ir empezando a rellenar. Si tú quieres, puede contar un chiste, si tienes alguno. ¿Mm? Tendré chiste para 3 años, sí, tengo chiste.
Bueno, no lo voy a llenar hasta el borde porque luego se sale. Le pongo la otra masa y entonces lo voy a cortar y es mejor no rellenarlo. Luego se sale. ¿Tú no sabes el chiste de los dos compadres? Dos compadres que no se veían hacía mucho tiempo. Dos familiares. Compadre, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Dice, qué alegría más grande, más dado, vivo hoy. Y el otro igual de contento. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo estáis? Los niños y la mujer, muy bien. Estamos todos muy bien. ¿Ustedes? Perfecto. ¿Estás trabajando? Yo sí, yo también. Qué alegría. Vamos a tomar una, vamos a comer, vamos a celebrarlo. Venga, vamos a comer. Se van a un restaurante. Se sientan los dos a comer y llega el camarero. Dígamelo, señores, ¿qué es lo que desean? Mira, pues tráete una botella de Rioja, porque yo voy a celebrarlo con mi compadre. Y tráete dos unas aceitunitas y ahora te vamos a pedir, ¿tú qué quieres de comer, compadre? Que yo estoy un día feliz, qué feliz estoy. Dice, mira, yo quiero un solomillo con patata. Y le dice el otro, dice, yo quiero otro, dos solomillos con patata. Te traen los dos solomillos, se los come, mira, compadre, hablando de sus cosas, y el verano, y las mujeres, y esto, lo otro, pues muy bien, muy bien. Y a eso de que, compadre, un postrecito, ¿tú qué quieres? ¿Un Danone? ¿Quieres un postrecito, una tarta? ¿Qué es lo que quieres? Dice, no, yo quiero un baile. Dice el otro, dice, vamos a celebrarlo, compadre, yo me voy a beber un whisky. Yo me voy a beber un whisky, compadre, vamos a celebrarlo, mira. Se beben las dos copas, le sientan divinamente a los dos, las dos copas estupendamente. Y llaman al camarero, camarero, díganle usted por favor la cuenta. Viene el camarero con la cuenta y dice, son 170 euros. Yo pago, compadre. Dice, no, pago yo. Los dos peleándose. No, que pago yo, que no vayas a cobrarle el dinero, le decía uno al camarero. No le cojas dinero, pago yo. No, compadre, que pago yo, que hace muchos años. Bueno, vale. Mira, vamos a jugárnoslo. La comida. Mira, camarero, trae usted dos cubos de agua. Vamos jugando el almuerzo. Le trae el camarero dos cubos de agua. Dice, venga, compadre, el último en sacar el cubo, la cabeza del cubo, el último en sacarla, ese se libra. El primero que la saque, ese paga la comida, dice el compadre. Venga, compadre, una, dos y tres. Mete los dos la cabeza en el agua y ¿qué te crees que pasa, María? ¿Qué te crees que pasa? Se ahogan. ¡Que se ahogan las dos! Por no pagar, se ahogaron los dos. Sería... Querían pagar y después no querían... No sacar ni la cabeza del cubo, por tal de no pagar. Bueno, pues ya aquí tenemos nuestra empanada. Ahora yo le voy a añadir el huevo por encima y la almendra picadita. Que la tengo que picar. Y el otro, que le dice el niño al papá. Dice, papá, papá, en el colegio hoy la señorita me ha preguntado una cosa y no la sabía. Dice, ¿qué es lo que te ha preguntado la señorita? Yo. Dice, me ha preguntado que si sé lo que es diptongo y tritongo. Dice, Dice, ¿tú lo sabes, papá? Dice, mira, diptongo no sé lo que es, hijo. Pero tritongo, ¿tú te acuerdas del pajarito que teníamos que se escapó de la jaula? Sí, sí, yo me acuerdo. Dice, pues ahí nos quedamos tritongo, tritongo, tritongo. ¿Sabes? Cuando se escapó el pajarito nos quedamos tritongo, tritongo, tritongo. Dice. Bueno, ya tenemos el huevo. Ojo, qué pinta tiene eso, hija. Bueno, y también quiero decir que también se le... pone miel por encima, pero yo no tengo. Le voy a añadir las almendras crudas, ¿vale? Por encima. Y nada más. La miel le da un toque dulce así y está muy bueno, en verdad. Que estamos en cuarentena, que estamos en casa, que no salimos, ¿no? Y expresamente para ir por miel, no. Y hoy domingo. Cuando tengamos que hacer alguna compra más, sí. Pero por un artículo 2 o 3 no salimos nosotros de casa. Bueno, aquí tenemos. La vamos a meter en el horno. Depende de horno, yo lo voy a meter. En el mío es horno chico, le voy a meter a 200, unos 25-30 minutos. Y también os voy a decir una cosa, hay que pinchar la masa
porque si no se infla, ¿vale? Pues es un truquillo. Un truquillo, hacerle unos agujeritos y de vez en cuando mirarlo porque los agujeritos se tapan y hay que pincharlas otra vez. ¿Vale? Pues para el horno, ¿cuánto tiempo? Pues eso, 25 minutos a más 200, o menos, a 200. Depende de horno, ¿eh? A 200, el mío como es chico a 200. Bueno, pues aquí está el resultado de nuestra empanada de atún. Empanadas de atún venden en todo sitio, en todas las confiterías, en todo, pero yo de verdad, saben casi todas iguales, como esta casera o como la que haga cualquiera en la compañera que sepa cocinar en su casa, como la casera ninguna, eso seguro. Es verdad, ¿no? Que saben todas bueno, iguales. Bueno, pues yo la he dejado enfriar en una rejilla de esa del horno. Porque va sudando y se va mojando las masas por debajo, hay que ponerlo en una rejilla. Y ahora mismo lo vamos a cortar. Lo va a cortar. Bueno, pues vamos a cortarlo. Yo lo voy a cortar ya todo. Venga, María, con la cirugía. Vamos a ver. Hija. Qué bueno está los trocitos de empanadas estos. Esto te pone a coger trocitos. Uno, otro. Sale buenísimo, ¿eh? Con el huevo por dentro. A ver cómo queda por medio. Queda así, por dentro. Muy jugosa. Gordita, que tenga relleno. A mí me gusta que tenga relleno, ¿vale? Y lo vamos a... A emplatar en un platito chiquitito, dos restroncitos. Y bueno, casi receta termina. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues así quedaría nuestro plato de empanada. Empanada de atún. Se puede rellenar de muchas cosas. Hoy la hemos hecho de atún. ¿Otro día? Otro día lo vamos a rellenar con champiñones, ¿no? Con verduritas. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos, que os quedéis en casa todos, por el bien del país. Y nada, que mucha fuerza a todos los mayores y a todos los enfermos. Os deseamos lo mejor. Y desde la cocina de María y Curro, con humildad, hasta la próxima receta. Hasta la próxima. Adiós.